Alberto Contador regresa a las competencias tras la suspensión de dopaje. Hoy vio actividad en la primera etapa del Eneco Tour. El líder es el holandés Marcel Kittel. La Unión Ciclista Internacional quiere tomar el caso de Lance Armstrong, que está en manos de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, pero esta replicó que la UCI es corrupta y que no se conducirá con imparcialidad. Alexander Dolgopolov de Ucrania vence al alemán Tommy Haas en 3 sets en el ATP 500 de Washington y se lleva el trofeo a pesar de la lluvia. Mark Sánchez criticó a sus compañeros por participar en una riña durante el entrenamiento de los Jets de Nueva York, todo provocado por un empujón de Danton Lynn a Joe Magnite. La UEFA investiga el supuesto arreglo de partido en la derrota 5-0 del albanés Tirana contra el Aalesund noruego. Esto en las eliminatorias de la Europa League.